¿Qué tal, amigos de Maxi Vinil? Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile, trayéndoles otro capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal del vinilo, hoy con otra gran canción. Escríbanme si quieren pedir algo a info@maxivinil.com. Suscríbanse y conéctense con La Retro, la radio ochentera de la web, en www.laretro.cl. Dicho eso, vamos a escuchar algo que nos han pedido harto en el canal, que es a Black Box. Aquí está Dreamland, su primer disco y el más exitoso, sin duda. Black Box era la idea de tres italianos. Uno que era DJ, otro que era profesor de clarinete y otro que era tecladista y músico electrónico y que habían hecho varios proyectos dance, pero decidieron lanzar este, que se llamó Black Box a fines de los 80s. Y para eso llamaron a Catherine Quinol, que era una modelo, que es ella, la que aparece en la portada de los discos y la que aparece en los videoclips. Pero ella no canta, ella es modelo solamente. Que era una cosa que se hacía harto, una cosa que se usó mucho, lo hizo CMC Music Factory, lo hizo Milli Vanilli, lo hizo Baltimora, en fin, en la larga lista de gente que uno veía en los videos, pero en realidad nunca había pasado por un estudio de grabación, eran otros los que cantaban. Bueno, estos italianos hicieron lo mismo y lanzaron Black Box y este primer álbum que se llama Dreamland, que es, miren, Everybody, Everybody, I Don't Know Anybody Else, Open Your Eyes, Fantasy, Right On Time, Hold On, Strike It Up. Está lleno de éxitos. Todos vienen en este mismo disco que se llama Dreamland. Ahora, lo que no todos sabíamos en la época y supimos mucho después era que la voz que cantaba Black Box era Martha Wash, la cantante norteamericana que había sido parte de las Weather Girls, la misma de It's Raining Men. Ella era la voz de Black Box, era esta cantante en sombras que no aparecía y que hizo lo mismo con Gonna Make You Sweat, por ejemplo, de CNC Music Factory. Es su voz también y con varios otros proyectos dance de la época. Así que, bueno, veíamos los videos de Black Box y veíamos a Catherine Quinol, guapa, rica, te pasaste, pero Catherine Quinol no cantaba ni en la ducha. Así que, bueno, separé algunas cosas. Tengo harto material de Black Box, pero como me llegó mucho correo, separé algunas de las cosas para que veamos. Aquí tengo Strike It Up, que es la canción que vamos a escuchar hoy día en uno de los maxi. Black Box tiene mucho material. Hay de la misma canción distintos 5 o 6 maxi con distintas versiones, así que cuando alguien dice tengo el 12 de Strike It Up, ¿cuál? Porque hay varios. Aquí tengo uno que es el remixes de Strike It Up, aquí tengo uno que se llama Mix Up, que es una especie de álbum compilado con puros los 12 pulgadas de Black Box. Aquí tengo Everybody, Everybody, que es otro de los éxitos. Aquí tengo un megamix que salió también de Black Box. Aquí tengo I Don't Know Anybody Else, como, ahí está Kim Cattrall, así se llama, ¿no? Sí, lo dije bien, sí. Que es la persona que aparecía en los videos de clip y que no cantaba nada. Bueno, el álbum, en fin, hay mucho material de Black Box. Así que hoy les voy a dejar un remix que a mí me encanta de Strike It Up, que lo tocaba mucho en la época porque partía muy bien y para hacer un poco de scratch al comienzo era increíble. Es la Sensitive Mix de Strike It Up. Así que aquí está, suban el volumen, es Black Box, sonando en Maxi Vinil. If I had